Acá siempre me hablan de los millones y millones de muertos. En realidad es cuando vos decís, cuando en realidad España, vía América, o sea, vía Virreinato de Nueva España, lo que es México, llega a la India, y la dinastía austríaca española de los Habsburgos toma contacto con la dinastía Ming de China. Es decir, los austríacos no son conscientes de que fue una dinastía de su país la que unifica el mundo, gracias al brazo español, ¿no es cierto? Pero cuando se produce ese intercambio y los nativos americanos aprenden a comerciar y agregar productos nuevos y a ver que ellos podían hacer, mejorar muchísimo su vida, también vienen enfermedades de Asia. Eso es medio imposible impedir que las enfermedades se expandan. Se expanda, Entonces, sí. por ahí vienen los muertos, porque cuando a mí me dicen que España vino y produjo millones y millones de muertos, evidentemente yo creo que hoy Putin y Zelensky deben desear el arsenal de Hernán Cortés para acabar con esta guerra en 24 horas. Porque yo no sé cómo podrían unos cientos de españoles aquí, algún millar por acá, matar millones y millones y millones, que traían ametralladoras Gatling, armamento nuclear. Además, ¿con qué sentido, no es cierto? Por eso, recordemos que todas estas imágenes que vemos de la leyenda, vamos a mostrar algunos espantos, que la gente dice, pero yo lo vi en un dibujo, y si yo en un dibujo me puedo poner con pelo largo, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Entonces, todas estas imágenes las hizo Theodor de Bry, que era un holandés, que evidentemente ellos tenían sus propios intereses, y estos dibujos, que lo hizo un calvinista holandés, se los imprimieron los luteranos alemanes y los divulgaron luego los anglicanos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, a esto le respondo también a los amigos que son protestantes, hay una diferencia en la concepción económica por parte de un pueblo español con respecto a un pueblo protestante. Es decir, en el pueblo español, el factor trabajo, el factor iniciativa y el apoyo del Estado permitieron que haya riqueza para todos. En el mundo protestante, en realidad, la riqueza se concentra en menos manos. Sí, porque hay una visión más colectiva, más orgánica en el mundo español por su origen católico. Y el mundo protestante refleja las transformaciones que se producen cuando en el norte de Europa aparecen unas burguesías que tienen como objetivo concentrar riqueza sin importar tanto el beneficio que eso le deja a la comunidad. Entonces, en España importaba generar riqueza, pero importaba lo que le dejabas a la comunidad y que lo que le dejabas a la familia, es decir, lo que le dejabas también a la persona. Entonces ahí no había diferencia entre desarrollo económico y desarrollo de la persona. Que hoy en día poder entender eso es muy difícil, porque decimos, bueno, tiene que haber producción, productividad, eficiencia, pero la persona es algo que no se tiene en cuenta. En esa economía española sí, y eso se ve claro en nuestra historia, incluso en los primeros años del siglo XIX, donde permaneció. Escúchame, acá me critica una oyente que nos sigue casi todos los programas y le agradecemos. Dice, ¿de dónde sacás que los incas no tenían escritura? Había algunas escrituras por sistemas de ideogramas, tipo jeroglíficos, lo cual servía para un grupo de sacerdotes locales y no tenía proyección. El español se convirtió en una lengua franca y con muchas más posibilidades idiomáticas. O sea, hay Es que decir, el español distinguir es superior al inglés, aclaremos. claro, hay que Las lenguas distinguir. mediterráneas son superiores a las lenguas germánicas, bálticas, anglosajonas. Hay que distinguir entre lo que es un signario y lo que es un alfabeto. O sea, un sistema de Claro. signos que incluso puede formar parte de un sistema jeroglífico o silábico, de un alfabeto como el que nosotros usamos, y que a la larga le resultó más fácil para transcribir a los indígenas. Pero parece que ese signario fue prohibido. O sea, cuando llegan los incas al gobierno, la zona andina, ese signario fue visto como peligroso para mantener el gobierno de los incas y fue sustituido por los quipus. Entonces solamente se podían usar los quipus. Hay además incluso testimonios en Mesoamérica de
códices, que los códices son cortezas de árbol con jeroglíficos pintados o dibujos, pictogramas, de que fueron quemados porque iban contra los intereses de esos gobernantes. Entonces nosotros tenemos que ver la historia de América en su conjunto y sacar conclusiones. Y capaz que sobre eso deberíamos conocer y profundizar un poquito más. Hoy en día están saliendo todos esos conocimientos que antes no se tenían. Escúchame, el artículo de esta profesora, que en ningún momento presenta una prueba, dice: ríos de tinta han corrido a estas alturas para mostrar las falacias aludidas que el rey hace, de España hace suyas, en una demostración que debería merecer el repudio del mundo entero, ¿no? De neocolonialismo. Creo que en realidad reivindicar la cultura común, que nos permitiría hacer negocios de acá hasta México, pero además le permitiría a toda la población hispanohablante del sur de Estados Unidos ser un puente entre el mundo anglosajón y el mundo español, con lo cual se desarrollarían millones de posibilidades comerciales y laborales. Es decir, ver eso como neocolonialismo no es un disparate. Claro, eso es un puente entre el mundo que habla español y el mundo que habla inglés en Estados Unidos. El tema de la frontera, el tema de la mezcla de lo español con lo anglosajón es algo muy interesante. Y ¿cómo es posible? Y todo eso tiene una base indígena a su vez, es decir, no hay millones y millones que fueron exterminados. Si el hecho de que se habla español no quiere decir que hubo millones y millones que fueron exterminados. Tenemos una población de millones y millones porque la base fue indígena. O sea, si tú haces un estudio de ADN de la población de Lima, como se hizo, te da que el 68% de la población de Lima es descendiente, no es que sea indígena, es descendiente de indígenas y descendientes de mediterráneos, europeos, puros, españoles, puros, es el 15%. Entonces, quiere decir que ahí no hubo una matanza. Ahora, si nos vamos a la sierra, el 95% de la población es descendiente de indígenas. E incluso en Estados Unidos, Nuevo México, a través de los hispanos, el 85% de la población es descendiente de indígenas. Y en Uruguay, que también se habla de un exterminio, que por eso no somos descendientes de indígenas, y que toda la población es blanca, haciendo un estudio de la población al norte del Río Negro, nos da que el 60% de la población es descendiente de indígenas por línea materna. Entonces, eso te está diciendo que la mayoría de la población es descendiente de indígena. No hubiera ocurrido si se hubiera eliminado a la población. En cambio, si tú vas a lugares que son típicamente protestantes, anglosajones de América, te vas a encontrar con que ahí hay un 0% de población de descendientes de indígenas. Estamos hablando que era imposible para la monarquía católica, era imposible sostener un reino despoblado. Así que tenía que poblar con la gente que ya estaba ahí desde tiempos remotos. Y muchas ciudades, proyectos de colonización, se hicieron con la población que ya estaba. Bueno, también notamos, Mónica, que la corona española de América fue un imperio con muchas urbes. Y en esas ciudades, que eran, algunas eran más grandes que varias ciudades europeas, que capitales europeas, donde la población española era muy reducida, es decir, esas ciudades se poblaron con nativos. Se poblaron con nativos que progresivamente iban incorporando elementos técnicos que les servían, y entre esos elementos técnicos están concepciones, formas de pensar. Está el lenguaje, es decir, poder utilizar el español. El español es una herramienta también. Poder adquirir ideas de otra cultura y entre ellas ideas religiosas que tienen que ver con la manera como me relaciono con lo trascendente. Esos son aspectos que resultaban interesantes. La población crece, porque la población pudo contar con arados, semillas, bueyes que tiraban de los arados, los burritos. Decía Vasconcellos, habría que hacerles un monumento porque liberaron al indígena de la carga. Dejaron de ser los tamemes, dejaron de ser animales de carga, porque no había otra forma de transportar. Bueno,
Todo eso hizo que la población aumentara, pero claro, aumenta con aspecto de población mestiza, porque sigue siendo biológicamente india, pero con cultura española. Entonces, la impresión que te da es que disminuyan los indios, eso sí, lo menos de afuera. Lo veo de afuera, si no siguen vistiéndose igual, digo, disminuyeron los indios. Pero, ¿y los chinos y los japoneses ahora cómo se visten? ¿Se visten como la Edad Media? ¿Siguen teniendo los recursos técnicos de la Edad Media? No, incorporaron todo. Y en este momento tú los ves y no hay diferencia con el aspecto de un europeo. Pero eso no quiere decir que dejaron de ser chinos, japoneses, coreanos, indonesios, es lo que tú quieras. Estimados amigos, durante muchísimo tiempo mis seguidores me han pedido que diese un curso de historia. Bueno, dimos uno recientemente que lo titulamos Desde 1810 a 2022, Hispanoamérica no ha sido libre, donde hemos explicado las causas originales de nuestros problemas para entender la actualidad y de esa manera buscarle una salida para el futuro. Muchos han participado, pero muchísimos más quieren hacer ese curso. Muy bien, para ellos tenemos una nueva modalidad. Todos aquellos que se inscriban van a recibir el curso grabado en tres clases más material en PDF. Y una vez por mes nos reuniremos por Zoom para debatir, conversar entre nosotros y responder todas las preguntas y dudas que ustedes tengan. Queridos amigos, si quieren participar de este curso, los espero a todos en info@comunidadhispanista.com. Muchas gracias.